para que la Comisión de Radio y Televisión, y el presidente está aquí a mi derecha, pueda conocer de la iniciativa del presidente. ¿Están satisfechos con lo que ocurrió o es una lección para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, mira, todo legislador, aunque sea el presidente, tiene el pleno derecho de presentar iniciativas. Ojalá y que todas las iniciativas de todos los legisladores se dictaminaran con la prontitud con la que esta se está teniendo. Ojalá, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Sería lo ideal? Bueno, sería lo ideal. Pero esto tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Tiene que ver con asuntos que sin duda hay que analizar antes de que termine el periodo, es cierto también. Cualquier dictamen posterior a la conclusión del periodo ya es inocuo, no tendría ninguna trascendencia. Nuestro grupo parlamentario, después de que cumplió el turno y después de que no se dictaminó como se quiso hacer por la mañana, que había una posición muy muy interesada para que así fuera. O sea, yo todo lo que ocurrió alrededor de las alteraciones del procedimiento tuvieron ese propósito, digámoslo con claridad. Tuvieron ese propósito, pero ya que se volvió a la estabilidad, el PRD no va a ser obstruccionista de ese tema, también, o sea, lo digo, no va a ser obstruccionista, no estamos a favor de que se dinamice esto, estamos a favor de que se analice y que las comisiones competentes lo resuelvan. Lleva el senador Sobe ya una posición de propuesta frente a este asunto de parte del grupo parlamentario. ¿Lo votarían a favor? No podemos decir que lo votaríamos a favor hasta que no tengamos una mesa, porque no he participado de ninguna mesa. Yo lo que digo es que quiero hablar con el senador Gamboa, quiero saber si él sabía de la presentación de esta iniciativa, o si se enteró como yo después. ¿Sí? Quiero saberlo y quiero saber cuál es su posición. Así es que creo que esto no debe volver a ocurrir. Por el dicho que me atribuye el portal de Reforma, ofrezco una disculpa. Yo no me di cuenta que lo dije, ni modo. Pero de verdad, ¿cómo se llama? Le ofrezco una disculpa a quien hubiera sido dirigido. Creo que fue en general. Pero ofrezco una disculpa, como se la ofrecí a Gil por los asuntos de exaltación que hubo. No debemos actuar así. Pero todo se reduce a eso. No llegamos a que se ampliara el turno. Y al ampliar el turno, esperar a que la decisión tuviera que resolver también la comisión. Todo fue alrededor de eso. Si eso se hubiera admitido como era natural que se admitiera, porque la ley madre, la ley de Telecom, se dictaminó por las dos comisiones, Telecomunicaciones y Radio, Televisión y Cinematografía. Así es cualquier modificación, ¿verdad? Además es materia más bien de la comisión. Es materia más bien de la comisión. Así es de la otra. Pero ya que se tomó, no llegamos con esa posición. Lo planteó el senador... Pero había una resistencia real. Claro. Y había una intención que fue todo eso de los turnos, si aparecía o no aparecía en el orden del día, de que se incluyó sin... ¿Y apareció o no apareció? Pues mira, el documento que dijo Luis Sánchez, que él puso y que fue su argumento del tema, es que no aparece. Así, no lo sé esa parte, pero de verdad fue muy, muy malo contrastar dos documentos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? Por eso ya se rebasó, esa parte ya se rebasó, y nosotros llegamos con esa intención, ¿sí? De que se diera turno a la comisión de radio para que pudiera dictaminarse de manera plena con las dos comisiones competentes. La cerrazón de estar, la cerrazón a ellos fue lo que provocó eso. Clarito, ¿no? No lo sé, no lo sé. Apenas estamos esperando que nos notifiquen en la ampliación de apertura, ¿no? Y a partir de eso vamos a seguir lo que nos hizo. Los tiempos que nos establecemos nosotros mismos en el reglamento y en la ley, los tiempos como debe de ser, sin prisas, con el tiempo de análisis para todos los legisladores. En el momento que me notifiquen, pues ampliaré el conocimiento a los integrantes de la comisión. Como lo acaba de decir el senador Barbosa, nosotros no vamos a ser obstruccionistas. Solamente queremos que sea que en todos los temas del Senado se respete el reglamento. Pero en lo que toca el fondo de la cuestión,
ustedes van a avalar que a las emisoras que les condenen esas multas millonarias a través de esta trampa que están planteando hoy? Yo creo que en principio habría que revisar lo que establece sobre las televisiones públicas, porque también ahí nos parece que podría haber algún viso de inconstitucionalidad, porque se está planteando un plazo distinto al que establece la Constitución, el 31 de diciembre del 2016. Y en el otro tema, yo sigo teniendo dudas por qué meten el tema de operadores y no de concesionarios únicos, que sería lo correcto. Se está analizando en el grupo parlamentario y es muy probable que tengamos una posición, pero antes, pues hagamos las cosas conforme a derecho, antes de que poder manifestar una posición. Vamos a ser claros y lo vamos a hacer de manera contundente. Lo que sí le digo, no voy a convocar el día de hoy. No tendría ni tiempo para hacerlo, ni me va el reglamento a hacerlo. Todavía tengo que hablar con los integrantes de las otras comisiones. Yo no estoy no rechazaría la posibilidad de que fueran comisiones unidas, pero siempre y cuando se establezca que a mí hoy me turnan, entonces tengo 24 horas y voy a respetar el reglamento. Será hasta la próxima semana, seguramente. Gracias.